comentaba sobre mi breve carrera política, ¿okay? Yo he sido presidente de Junta de Vecinos, ¿okay? Está involucrado con Consejo Comunal también, y me ha gustado para la lucha social, siempre en beneficio de la comunidad. Y bueno, ahora tengo la oportunidad de ser por segunda vez candidato a concejal, gracias a la Mesa Unida, pues, que me dio esa oportunidad, y trataré pues, en lo posible de aportar mi trayectoria y mi experiencia siempre pues, en beneficio de la comunidad cochense. Teniendo esa experiencia y ese contacto con la sociedad y con el pueblo, ¿cuál considera usted que son los tres aspectos básicos y más importantes que se deben subsanar, ¿no?, en la ciudad de Caracas? Mira, hay tres problemas muy importantes y que se han ido agravando en el tiempo, ¿ok? En primer lugar, la inseguridad que está galopante en la ciudad, ¿ok? El venezolano pues, sabe a qué hora sale de su casa, pero no sabe si regresa. Y eso es triste, que hayamos llegado a ese nivel, ¿ok? La seguridad para mí es el principal problema que afecta a los caraqueños. En segundo lugar, los servicios públicos, ¿ok? Tenemos una Caracas que a nivel de servicios públicos ha colapsado, ¿ok? A nivel de servicios de agua, de electricidad, de basura, como ya se habrán dado cuenta, pues Caracas es un enorme basurero y en principio, pues, una vez llegado al Consejo Municipal, pues, pensamos atacar ese problema con bastante fuerza porque afecta mucho a los caraqueños. Dicho esto, ¿cómo planea usted incorporar a los caraqueños desde la Cámara en todas las actividades? Bueno, en principio, pues, tratar de llevar al Consejo a la calle, el Consejo Municipal a la calle. Pienso que el concejal no debe ser un funcionario de oficina. El concejal tiene que estar permanentemente en la calle, ¿okay?, contactando a los vecinos, conversando con ellos, palpando la problemática de la comunidad de cerca, ¿pues? Y de esa forma, pues, la comunidad y el concejal involucrados directamente en la problemática que se está presentando en ese momento en el circuito. Pienso pues, que de esa forma se llevaría la Cámara a la comunidad y tratar de funcionar pues, en esa forma, pues, un binomio que yo pienso que es la mejor forma para atacar el problema de frente, ¿pues? Palparlo de cerca y en base a eso pues, plantear la solución. Ismael García propone el presupuesto participativo, ¿usted lo apoyaría? ¿Por qué? Por supuesto, porque hasta ahora, por lo que nos han contado los propios puestos concejales, ¿okay?, del gobierno actual, al actual alcalde se le ha aprobado presupuesto importante y ese presupuesto nunca se ha visto que ha llegado a la comunidad. Ahora Ismael, pues nuestro futuro alcalde, ha planteado esa posibilidad de que sea un presupuesto participativo donde la comunidad sea que administre directamente los presupuestos, ¿okay? Se le está proponiendo construir empresas para que sea la propia comunidad pues, la que pueda, digamos, sacarle provecho a los créditos que se van a aprobar desde la alcaldía a nivel de cooperativa, a nivel de bodegas populares, ¿okay? Y en base a eso, pues yo pienso que en cierta forma se acabaría un poco el desempleo y se estimularía para que la propia comunidad administre su municipio, pues, su circuito, en base a la cooperativa. Y además, otra propuesta del futuro alcalde de Caracas, Ismael García, pues, es crear guarderías, lo cual es un gran beneficio para las madres que no pueden ir a trabajar porque no tienen con quién dejar a los niños. Ahí van a tener esa opción, pues, poder trabajar en su parroquia y a la vez tener dónde dejar a sus niños para que sean bien cuidados. Bueno, dicho esto que ha sido pues, tan importante toda su locución, en una palabra, ¿cómo definiría esta Caracas después del 8 de diciembre? ¿Y por qué los venezolanos deben salir a votar el 8 de diciembre? Pues una gracia. Invítelos a todos. Sí, debo invitar, y insisto, vamos a votar de una forma masiva, ¿ok? Porque es la única forma de cambiar y de revertir todo este desastre que tenemos ahorita en Caracas, ¿ok? Hay que reconstruir Caracas, ¿ok? Y la mejor forma de reconstruirla es teniendo mayoría en la Cámara, es teniendo un alcalde como Ismael García y teniendo un alcalde como Antonio Ledezma. Esa tecnología yo creo que va a rescatar a Caracas, que ahorita está en el suelo, ¿no? Prácticamente Caracas, pues, a nivel de servicio público, como le dije antes, a nivel de seguridad, está colapsado, pues, y a nivel de transporte además, que se me olvidó tocar ese punto. Y bueno, pienso que el caraqueño debe votar en forma masiva el 8 de diciembre. Una vez efectuado ese acto del voto, pues Caracas va a ser otra, definitivamente Caracas va a ser otra, porque vamos a tener un gobierno, digamos, a nivel de alcaldía, coordinando, trabajando coordinadamente con los concejales, que es lo que se busca, para rescatar esta ciudad que el actual el gobierno pues, la ha dejado o la tiene en el suelo. Prácticamente Caracas está implosionada. Vamos a tratar de rescatarla, pero es importante que para eso nos den mayoría en la Cámara y nos den los dos concejales
tanto como municipales como alcalde metropolitano. En una palabra, ¿cómo definir esta Caracas, la ciudad de Caracas, ya para finalizar el programa que he visto? ¿Cómo la vislumbra usted después de las elecciones? Bueno, pasaron unas encuestas que nos están diciendo que ya estamos arriba, ¿ok? Yo pienso que Caracas va a tener otra cara. El caraqueño va a tener otra, una motivación para vivir en Caracas que actualmente no la tiene. Teniendo un alcalde como Ismael, con gran sensibilidad social, y un alcalde como Antonio Ledesma, que ha demostrado que también tiene una gran sensibilidad humana y social, yo pienso que Caracas va a tener otra cara el 9 de diciembre. Pero siempre y cuando nos den mayoría en la Cámara, ¿okay? Porque de lo que se trata es rescatar a Caracas de del caos en el cual se encuentra sumergido actualmente. Un placer tenerlos, acompañar el día de hoy. Y ustedes no dejen de perderle la pista a nuestro programa de entrevistas a través de su portal www.visoglobal.org.